pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Algo no, alguien. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. A menudo, cuando hablo con la gente, les hablo de la existencia de Dios, de su creación, de Jesucristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario, de la gracia, del perdón, la redención y de su resurrección, y de la vida eterna que en ella encontramos. En muchos casos la respuesta es, no, claro, si algo tiene que haber. Desde hace mucho tiempo, de hecho desde antes de que nosotros tuviésemos conciencia del propio tiempo, el diablo ha estado y está tergiversando toda verdad y transformándola en otra de sus mentiras. En este caso, el engaño es el algo. Algo tiene que haber. El enemigo no tiene ningún problema con el hecho de que tú creas que existe algo superior y que pudo ser que algo en algún lugar, en cierto modo, tal vez, y que así estés entretenido. Pero la verdad es que no se trata de algo, sino de alguien. Las mentes se pierden en conjeturas, mientras en su palabra y en la propia creación encontramos las huellas del Creador. Dios desde el principio también ha buscado la manera de dejarnos constancia de su presencia y de sus intenciones para con nosotros. En su palabra nos fue dejando pistas, avisos, profecías de su plan de redención para con nosotros, de su deseo de hacernos partícipes de esa creación en una manera perfecta. Esto es, a través de la redención y regeneración que encontramos en el sacrificio de la cruz. Así hoy, todos los redimidos por su sangre, todos los que hemos sido alcanzados por el amor que derramó sobre nuestras vidas, podemos testificar de que no es algo, sino que fue alguien quien desde el cielo miró nuestras vidas perdidas, nuestras tristes vidas, desperdiciadas en el pecado y en la destrucción, y tuvo misericordia. Se acercó, nos brindó su mano, se ofreció a llevar nuestra carga, esa carga que nos hundía en la tristeza, la condenación, la culpabilidad y la desesperanza, y nos rescató. Desde entonces, proclamamos las grandezas de aquel que llena todo, que todo lo es, de aquel que no miró atrás, que me amó de tal manera que no estimó el ser igual a Dios con tal de rescatarme de la oscuridad de mi destino. Por eso alabamos su nombre y le declaramos Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Si aún no le conoces, si aún tu vida deambula en las indecisiones, si todavía los engaños del enemigo de toda verdad están resonando en tu mente, ten la certeza de que no es algo, sino alguien, quien te mira con amor desde el cielo y también que está esperando tu respuesta. La respuesta está ante ti desde hace más de 2000 años. Esa propuesta de amor y perdón, esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.